Existen muchas películas de terror que dicen estar basadas en hechos reales, como La Masacre de Texas, Terror al Anochecer, Terror en Amityville, La Serpiente y el Arco Iris, y Borderland. No es secreto que muchas películas basadas en hechos reales nunca ocurrieron, y algunas solo cuentan la verdad a medias, excluyendo y modificando eventos. Pero de todas las películas que dicen estar basadas en eventos reales, creo que la más sórdida de todas tiene que ser la película de la que les hablaré. Monstroid, también conocida como Monster, es una película de terror que se estrenó en 1980, pero la producción de la película empezó en 1971. El filme dice estar basado en un evento real que ocurrió en Colombia, en 1971, pero la verdad es que nada de esta película ocurrió, ni siquiera existe una leyenda en Colombia que sea semejante a lo que narra el filme. Lo que quiere decir que los cineastas mintieron descaradamente al público, algo que no es tan raro en el cine cutre, pues los cineastas con bajo presupuesto tienen que hacer lo que sea para que la gente vea su película. Eso incluye mentirle a la gente, ya sea con pósters que prometen más de lo que la película puede cumplir, o decir que la película está basada en eventos reales. Pero quizá lo más insultante del filme no es que te trate de ver la cara, diciendo que los eventos que presenta son reales, sino que lo peor de todo es que la película es simplemente terrible. Como dije anteriormente, la película se empezó en 1971, pero por diferentes problemas, la producción se tuvo que posponer en los años siguientes, siendo completada para el año de 1980. Originalmente, se anunciaron muchos actores que no aparecerían en el producto final, y el título original del filme era Monster, pero cuando se tuvo un estreno definitivo, se le dio el nombre de Monstroid. Otros títulos alternativos incluyen, Vino del Lago, La Leyenda que se convirtió en Terror, El Monstruo Tóxico, y La Bestia del Más Allá. Al principio, la película fue dirigida por Herbert L. Straub, cuyos otros trabajos incluyen, Gog, El Monstruo de Cinco Manos, La Mano que se Arrastra, y Cómo Hacer un Monstruo. Pero el proyecto se completó con la ayuda de Kenneth Hartford, el director de Escuadrón Infernal, La Hija del Dios del Sol, y El Complejo de Lucifer. El resultado fue un desastre total, pues la película tiene la reputación de ser una de las peores películas de monstruos en la historia del cine. Y después de verla, tengo que decir que estoy de acuerdo con eso. La película trata sobre que un monstruo es despertado por los desechos que se arrojan de una fábrica de cemento. Este monstruo termina comiéndose a la gente. Los cuerpos de las personas son descubiertos, por lo que se envía a un especialista, llamado Jim Mitchum, para destruir a la bestia. Como muchas otras películas de este género, Monstroid es muy aburrida, con malos efectos, escenas inútiles, no solo para la trama, sino para la película en sí, una edición muy mala, y el guión es peor, pues no solo tiene diálogos tontos, sino que también incorpora subtramas irrelevantes que solo están de relleno. Hubiera estado mejor que solo se centraran en la trama del monstruo, pues así la película se concentraría en el misterio y el terror, pero no, nos quedamos con escenas largas y poco interesantes de personas hablando de todo menos del monstruo. Pero ni siquiera las escenas con el monstruo son rescatables, pues la iluminación es tan horrible que no se puede apreciar lo que está pasando. Puede ser que los cineastas quisieran crear misterio y tensión, y por eso no lo muestran completamente, pero son tan incompetentes que muestran lo suficiente para arruinar la revelación del monstruo, y no lo muestran lo suficiente como para que se pueda apreciar bien la escena, simplemente fallan en todo. Y por supuesto, como muchas de estas películas, las versiones que se distribuyen se ven del carajo, usualmente son sacadas de VHS viejos, por lo que la calidad nunca es buena. Aunque en realidad no importa, pues a diferencia de muchas películas de culto que son remasterizadas, Monstroid no merece este tratamiento, merece quedarse con la horrible calidad que tiene, ya que encaja perfectamente con el filme. Por otra parte, las escenas en donde se puede apreciar el monstruo son tan cutres y malas, que no valen la pena. Puede que a algunos fans de las películas de monstruos les agraden estas escenas, pero no creo que quieran ver la película completa, solo vean las escenas que les muestro en pantalla, pues esto es lo mejor que la película tiene para ofrecer. No es mucho, pero al menos es algo. Lo único positivo que le puedo encontrar a la película son algunas actuaciones, más notablemente la presencia de John Carradine, pues él siempre es entretenido
sentido, pero hasta eso arruinan los cineastas, pues sus escenas son cortas y son muy pocas, además de que se nota que John no se esfuerza mucho por dar una buena interpretación, y no lo culpo, pues él mismo dijo que esta es la peor película en la que ha participado, y eso que él ha participado en muchas películas terribles, sus palabras, no las mías. En conclusión, Monstroid es una película terrible, que merece todo el odio que se le da, es simplemente una experiencia miserable. Falla en casi todo, su trama es estúpida y agrega elementos que lejos de hacerla más interesante o compleja, simplemente estorban, sus personajes son molestos, no tienes a nadie con quien identificarte, su dirección, bueno, la dirección no es tan terrible, su manejo de cámara puede ser algo decente, pero todo lo demás es horrible. No la recomiendo para nadie, ni siquiera a los fans del cine cutre, pues ni ellos podrían pasar por alto sus fallos más grandes, tampoco se la recomiendo a los fans del cine de monstruos, pues el monstruo de esta película no es para nada interesante, es solo una especie de serpiente marina, no hace nada, hasta los efectos del monstruo son malos, no muestra muchos sentimientos, no se siente como algo vivo, se siente más bien como una tonta marioneta. La película fue presentada en el programa de Elvira, en una doble presentación con Blue Sunshine. Déjame advertirte de algo, pues no quiero que te confundas, existe otra película llamada Monster de ese mismo año, pero ese es solo un nombre alternativo para humanoides del abismo. Bueno, creo que eso sería todo, debo admitir que al elegir la película jamás me imaginé que me encontraría con una de las peores películas de monstruos en la historia del cine. Pero bueno, eso pasa de vez en cuando, estoy seguro de que en algunas semanas encontraré una peor. Mientras tanto, espero que les haya gustado el video, dale like, comenta y suscríbete para más reseñas a películas de terror y de culto. Si quieres que hable de una película o de un tema dilo en la caja de comentarios, pero recuerda que es solo una recomendación, por lo que puede que no la haga, o puede que tarde un rato en hacerla. Sin más que agregar, me despido. Tonight at 8 on TNT's Monster Vision, Godzilla Bash 94, Godzilla takes on 9 new challengers. It's more frightening than I ever thought possible. One night, 5 movies. Find out who we call King of the Monsters. Monster Vision's Godzilla Bash 94, next on TNT.